Ini wammo akot malungkot malungkot tat malibog itna samua sawadi krab kung sabay di mai ponshi Lucas en tailandés. Bueno, les voy a mostrar la habitación donde estoy. Aprovecha que no hay nadie. Acá está mi cama, acá hay otra cucheta, la de abajo, mi valija, y acá dos otras camas. Hay aire, hay locker con cosas para salir, tiene que apretar, para entrar tiene que tener la eso que tengo acá, que es tipo de una llave electrónica. Y nada, tengo acá 6 días, necesito un día más, después voy a pagar más, porque solamente el 9 voy para donde tengo que ir, ya van a saber. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lavar ropa y ir a comer, ir a conocer, ir a pasear, ir a hacer todo. Y ustedes van conmigo. Digamos que es mi primer día realmente en Tailandia, porque ayer llegué, ¿no? Y era noche, no hice nada, solo hice lo que vieron acá, que fue ir al 7-Eleven, compré de comer, después estuve editando videos. Hoy a la mañana también, cuando me desperté, estuve editando, porque ya quiero terminar con los videos en Filipinas, que salgan todos ya, que también empieza a salir los de Tailandia. Y nada, estoy muy ansioso para por primera vez ver cosas de Tailandia. Van a ver conmigo las primeras impresiones. Estoy muy feliz, quiero hablar tailandés, ver si me acuerdo las cosas, y me van a acompañar en esa nueva aventura. Bueno, como les dije, sería la primera vez que estoy saliendo realmente con todo funcionando, la calle. Ya veo acá mucha ropa tailandesa de estilo tailandés. Y primero voy a llevar para lavar mi ropa y mi zapatilla. Voy a intentar. El chico acá del hostel me pasó un lugar que está acá cerca, que es bueno y barato. Inclusive allá es un restaurante, así que vende thai, así que capaz pueda ir a comer allá. Así que vamos a ver qué onda. Y me pasó otro lugar que el chip es más barato, porque acá a la vuelta, o sea, me quiere cobrar como 1000 baht por 30 días, pero la verdad que eso es mucha plata, y no es que tengo mucha plata para estar gastando en ese momento. Así que el contraste tailandés es muy lindo. Acá pueden ver los lugares. Las primeras impresiones, a mí no me gusta comparar, pero no es tan parecido con Filipinas, es distinto. Acá hay un tuk-tuk. Sentí que no es tan sucio la calle, no hay tanta gente, o sea, no vi gente de calle. Mi amiga me dijo que capaz, porque estoy en una zona... I'll try, thank you. Capaz estoy en una zona céntrica, así que por eso, pero si voy a otra parte, capaz pueda ver una parte no tan linda, ¿no? De Bangkok. Ya hice amistad. Ay, justo está pasando un... A ver si da para ver. No, no va a ver. Ruso. Era un taxi rosado. Bueno, ay, estoy perdido, es mucha cosa en mi cabeza. Hice amistad con dos argentinos. Acá es. Ah, sí. Hice amistad con dos argentinos que están ahí en el hotel. Uno es de Córdoba y el otro es de Campana, pero vive en la Patagonia hace mucho. Y es medio raro porque la verdad acá es un restaurante. Acá es un restaurante, pero también laundry, así que entramos. La plata salió al total 230 bahts. Está haciendo la notita. Y voy a pagar y creo que voy a comer acá también. Quería mostrar que está dando... Ah.
Bueno, ahí quería mostrar que está dando en la televisión. Televisión Thai. Él está vestido tipo como si fuera... ¡Felicidad! Acá tiene los precios. El pad thai sale 60 pesos, el vegetal. Y también hay... No tiene con carne. Acá. Pork and chicken, 70. Y con camarón, 80. Creo que voy a comer acá también. Ahí le pedí un pad thai. Voy a comer ahí, me lo va a hacer. Y voy a ese 7-Eleven, donde supuestamente tiene chips más barato. Mira, la primera impresión es que, o sea, amo ese país, más que nada, siempre amé. Ahora amo más por estar acá. Ahí tiene el taxi rosado, el otro taxi. No sé quién son, pero son muy lindos, Dios mío. ¿Dónde están los hombres tailandeses que vine a ver? La verdad, era para el otro lado de donde tenía que ir, así que voy a volver, voy a comer y después voy. Porque si no, o sea, es más lejos que pensaba. Más televisión tailandesa. El lugar es chiquito, pero ven que es muy, muy, muy limpio. Espero que sea rico. Y nada, ansioso por mi primer pad thai. Popcorn crab. Arroy, Mark. Arroy. Ahí vino ya. Le pregunté si era rico. Bueno, voy a comer. También me pedí una coca tailandesa. Ay, la verdad que tiene pinta de rico, Voy a comer. Ah, tiene pinta de rico, Y nada, chicos, se lo cuento un poco. Estoy acá. Es mi primera vez en Tailandia, como saben. Vine porque nada, no tenía más lo que hacer allá en Filipinas. El trabajo se terminó, así que nada, ¿por qué no venir? Vine por una oportunidad. Vine por una oportunidad de laburo, ya van a saber de qué es. Es algo que ya hice en Argentina, voy a hacer en Asia por primera vez. Y la verdad que estoy muy feliz, porque estoy en un país que siempre quise conocer, con gente que amo. Tengo un montón de series tailandesas ahora para ver, ya tenía ahí, pero no la veía porque nada, por tiempo y porque tenía mucha cosa para ver. O sea, tengo mucha cosa para ver. Pero ahora no hay excusa, estoy en Tailandia, tengo que ver, tengo que practicar mi tailandés. Así que nada, comiendo mi primer pad thai. Arroy Mac. Tiene un limoncito. Yeah.
TikTok. Muy rico. O sea, afuera de Tailandia es muy caro ese plato. O sea, es uno de los platos más típicos de Tailandia. Pero acá es muy barato. Puedes comer en la calle. Estamos justo cerca de la Khao San Road, que es una calle muy famosa acá, que tiene mucho para ver. Es muy bueno ir a la noche. Hay muchas fiestas. Hay comida de calle. Voy a tratar de esperar para ir con mi amiga, pero no, o sea, no prometo nada. Hoy voy a salir, voy a caminar acá por el barrio, así que voy a poder conocer más. Y no sé, voy a dejar que me lleve. Quería mucho ir a un shopping, creo que voy a dejar para ir con mi amiga en el Xi'an. Mi amiga viene la semana que viene, así que voy a ir con ella. Muy rico. Muchas gracias, Dios, Kapunkra, Dios, por realizar mi sueño de estar en Tailandia. Voy a estar bastante tiempo en Tailandia, así que se viene mucha cosa. No hay motivo para depresión, porque estoy en Tailandia, no hay motivo para depresión. Bueno, chicos, ya comí ahí el pad thai. Muy, ay, o sea, vi cómo era decir el mana en tailandés, pero ya me olvidé, pero voy a acordar porque vos... Mira, parece empanada. Voy a venir acá después. Parece empanadas. ¿Cómo está haciendo? Se parece mucho a las empanadas. O sea, tengo que venir a todos los lados. Dios mío. Escúchame. La ropa se queda lista mañana, así que vengo mañana. Pero capaz en la noche vuelva para cenar acá, porque es re barato y es re cerca de donde estoy quedando. Ahí tiene el... Acá, o sea, como conté, para... No es acá, es para el otro lado, pero estoy cerca de la Khao San Road, que es la calle más famosa de Tailandia. Y ahora voy ahí en la avenida de allá, porque supuestamente hay un 7-Eleven que es más barato, el chip sin card. Y nada, estoy muy feliz de estar en Tailandia. Quiero ir a conocer ya templos, todo, pero por ahora no. La semana que viene voy a encontrar con mi amiga por primera vez. Así que nada, hace calor, pero se lo juro y no quiero proteger Tailandia por otra cosa. Siento que está haciendo menos calor que en Filipinas. Eso, o sea, es un hecho. Y no hay que decir. Mira qué lindo. Es como si fuera un templo eso, ¿o no? ¿Un templo? No sé. Para allá también hay. Bueno, estoy cruzando la calle. Una calle tailandesa, chicos. Esa es una calle tailandesa, arre. ¿Qué se los iba a decir? Me olvidé. Ah, me están preguntando mucho. Arre, que nadie me está preguntando. ¿Qué onda los chicos tailandeses? La verdad que vi muy pocos, porque la zona que estoy hay muchos extranjeros. Vi un par ahora que tailandés estoy hablando. Que me quedé medio... pero creo que si me voy más adentro voy a tener más experiencias. Me quiero comprar una ropa tipo de escuela tailandesa. O sea, me van a mirar, van a decir, ese ahí tiene problemas mentales. No que sea algo malo tener
Pero digo, o sea, ¿qué hace un extranjero vestido de ropa de colegial? Inclusive acá vende, mira, estoy hablando y acá vende. Acá vende ropa de colegiales. A ver, ese sería 480, todo el conjunto será. Ah, de última voy a comprar acá, a ver. Acá tiene la foto. Bueno, es el destino, ¿viste cómo es? No vine acá, primero que ya no tiene señal para hacer. Segundo, que me está hablando otro precio. O sea, es 400 bahts, pero 8 días. 15 días es 600, 700 y 30 días es 1000. Pero el chico me dijo, o sea, va, no sé. La verdad que al fin voy a tener que esperar a mi amiga para ver si consigue comprar para mí más barato. O no sé cómo voy a hacer. Pero, o sea, no quiero pagar tan caro por una cosa que capaz pueda pagar más barato, ¿no? Si es posible pagar más barato, voy a pagar más barato, ¿no? Así que, y acá, ¿qué es eso? Tiene la foto del rey. Ahí tiene la bandera de Tailandia, la foto del rey, y acá simplemente hay un templo. Es el templo que yo pasé adelante cuando estaba viniendo. Mira qué lindo. Pero la verdad de cómo estoy vestido en ese exacto momento, no me dejarían entrar ni en pedo, porque tengo que tener tapada las piernas. Ahí justo pasa un budista. Tengo que tener tapadas las piernas y los brazos. O sea, no es cualquier ropa que se entra en el templo. Y ahí dije, no es budista, es ellos cuando son jóvenes, viste que en Corea, sé que es una comparación muy nada que ver, pero tiene un poco de sentido. En Corea ellos, los hombres son obligatorios a servir al ejército. Acá los chicos en una cierta edad son obligados a servir, no es servir. No sé explicar, pero se me entiende lo que quiero decir. Tiene que hacer por un tiempo de la religión de ellos, que es el budismo, ¿no? ¿Se entiende? Después intento explicar mejor. Bueno, chicos, por ahora creo que voy a volver un ratito al hotel. Voy a preguntar dónde puedo cambiar porque tengo algo de plata filipina todavía para cambiar. Y capaz de ir a otro lado para comprar ese chip porque necesito sí o sí. Acá. A ver. No sé. Bueno, voy a preguntar acá también. Ok. Bueno, ya tengo internet tailandesa. Así que nada, me dijo que para cambiar plata es en la misma calle que estoy yo, me parece. Así que voy a intentar. No sé si voy a la cosa now. Ahora que tengo internet, capaz que sí. Pero creo que primero voy al hotel para dejar algo y vuelvo a salir. Acá que estoy pasando, están viendo, hay muchos locales que venden cositas, tanto de comida, tanto de accesorios, ¿no? A ver qué onda. 5 horas después. Bueno, se hizo de noche, ahora salí un poquito más y acá hay un montón de templos. Pues uno nomás. Después me voy a fijar para venir porque está muy cerquita de donde vivo. Y acá es la calle más famosa de Tailandia. Ahí está el nombre. Khao Sang Row. Acá al entrar a tipo de un mini templo.
Y bueno, entramos, entrada así. Y hay muchos para comer, cositas raras que no voy a comer. A ver, me volví a casa, me quedé ahí un ratito, no, varias horas. Aproveché para subir los videos que se tenía que subir. Uno ya se estrenó, otro estrena ahora a la noche. Y hay una computadora ahí en el hostel, entonces aproveché para poner ahí la... Ah, hay unas camisetas acá que me gustan. Después va a venir a ver. ¿Cómo se dice? Aproveché para hacer los subtítulos y todo eso por la computadora que tenía ahí. Y para que esta luz no me gusta. Ahí limpia un poco. Nada, aproveché para hacer eso. Y ahora salí, hice amistad con dos chicos españoles que viven cerca de Barcelona, estaban acá de viaje. Y con dos argentinos también que comenté. Y ahora vengo acá para conocer. Bueno, caminamos. Mucha ropa. Después sí me quiero comprar. Viste que compré en Filipinas, compré la remera como usan ellos. Bueno, acá voy a comprar la que usan ellos acá en Tailandia también. Así que nada. Hay lugares de fiesta. Para poner pelo. Comida de calle, hay pad thai, 50 baht. Acá vende pad thai, 50 baht. 60 con chicken. Gente vendiendo masaje, vendiendo muchas cosas. Yo no voy a comprar nada. Y iba a venir de día, pero al fin no vine de día porque mucho calor hacía. Pero nada, muy, o sea, muchos extranjeros, mucha gente. Muchas opciones de cosas. Ah, mi amigo creo que estaba en ese bar la otra semana porque vi que publicó. Creo que era acá. No sé si me compro un pad thai para comer acá o si voy al restaurante mismo que ya fui. Sería bueno conocer de otro lugar también, ¿no? Que está bien. Más ropa, zapatillas, comidas raras. Después será que comeré. ¿Qué voy a comer? Esas comidas raras después. Que se me hace medio, no sé, esos bichitos. No sé. Nada, como estoy solo en Tailandia, o sea, no voy a decir que se hace aburrido, porque aburrido no es. Mira una remera que dice Patagonia. Ahí está. No voy a decir que es aburrido, porque nada, mejor solo que mal acompañado, pero nada, no sé, voy a ver qué onda, si alguien del hotel sabe algún lugar. Igual hoy es, ¿qué día es hoy? Viernes, ¿qué día es hoy? No, estoy perdido, hoy es miércoles. Así que igual es 24/7 acá. Entonces,
todos los días hay cosas. Pero es más que nada para conocer mismo. Hay lugares para hacer tatuaje, masaje tailandesa, más ropa de elefantes. Después me voy a comprar una. Aquí, acá que es. Acá miran los precios de los masajes. Manda un vivo. No, ese tailandés ahí está bueno, está re lindo. Esta venta también será. Da más comida. Comida. ¿Qué más hay por acá? Más comida acá. Mira. ¿Ahí quiénes son? Los famosos tailandeses. ¿Quiénes son? Quiero saber quiénes son. Acá, tipo estilo así. Después me voy a comprar. Después, otro día. Hello. Mira, tiene hasta el cosito de YouTube. Muchas opciones, mucha cosa, pero yo no quiero nada. Muchas gracias. Hello. Acá para hacer más tatuaje, más para cantar en vivo. Y ya vamos casi pasando para terminando la calle. A ver, voy hasta el final. Acá vende frutas. Frutas frescas. Acá que es un McDonald's, ¿no? Sí, el McDonald's. Ah, el Donald tailandés. Acá para viajar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? La verdad que mucha opción de qué hacer, ¿no? Sí, sí. Y mucha comida. Acá hay más comida. Y... ¿qué voy a comer? Tengo que comer algo. Lo que no lo sé. Mira, hay hasta carne de crocodilo. Comerían el crocodilo. Acá tuk-tuk. Bueno, yo voy a comer algo. Crocodilo no. Ah, pero voy a comer, creo que otro pad thai. Va a ser pad thai todos los días. No sé si 100 pesos es muy caro en ese pantalón. Capaz haya más barato. Voy a preguntar a mi amiga. Bueno, vine a otra parte acá que tiene varios puestitos de comida. Y me compré dos, uno que es pad thai y otro que es medio rosado. Me dijo él que no era dulce. Acá vende tipo bichos y compré acá. Salió 20 baht cada uno. Voy a grabar ahora. Compré el pad thai y ese rosado. Voy a experimentar y se lo voy a decir. Y el que vende, la verdad, está muy lindo. Si yo pudiera, me lo comería él. Así que nada, después vengo a ver si está en venta también. Bueno, ahora voy a comer
Voy a comprar algo de tomar acá también. Bueno, ahora voy a comer, voy a comprar algo acá de tomar. Hay unos juguitos. Acá hay lugares de jugo. Sale, a ver, 25 pesos. 25 bahts. La señorita poniendo. Quiero pedir ese. Creo que es limón. El grande de 30. Me va a poner hielo. Oh, es muy grande. Bueno, si algún día vengan acá a Tailandia, vengan a tomar acá en el puestito de Kume. Estoy con Filipinas mucho en la cabeza todavía, así que me confundo, o sea, pero entiendo sí que el país no tiene nada que ver uno con el otro, o sea, literal, por lo menos esa parte a donde estoy, es súper diferente, pero pasa que yo trato de hablar siempre en Filipinas, siempre que iba a un lugar hablaba gracias, hablaba hola, hablaba todo en tagalo, entonces se me queda en la cabeza cuando voy a decir a la gente, pero nada, compré mi bebida, mi comida, vuelvo al hostel y voy a comer y nada, ahí se lo digo si es rico o no. Bueno, voy a volver para el hotel, vale, el hotel, hostel, es lo mismo, tomando mi juguito de limón. Y nada, se los cuento en el Reels de Instagram, de Shorts y de TikTok, qué onda esa comida rosada, ese video rosado. Acá en Tailandia, mi primer día finalizando en Tailandia, me despido de ustedes. Si vieron el video hasta acá, Kop Kun Krap, muchas gracias. Ahora nueva etapa en Tailandia, conociendo muchos lugares nuevos. Estoy muy feliz, muy ansioso por lo que se viene. Y nada, es lo que se los tengo a decir. Si te gustó, da like, comenta, compartir. No se olviden siempre de suscribirse al canal para no perder nada de lo que se viene. Escuchen las canciones de Lucas Kim en Spotify y en otras plataformas digitales. La última que se salió fue Malungkot at Malibog mientras estaba allá en Filipinas. Todavía hay más por venir. Y por ahora es eso. Síganme en Instagram también para ver las fotos que estoy subiendo, para ver los reels. Síganme en TikTok también. Acá en YouTube y nada, estoy realmente muy feliz, se puede ver en mi cara, creo que nunca estuve tan feliz en mi vida. Agradezco mucho a Tailandia por todo eso. Finalmente conocí el segundo lugar favorito mío en el mundo, el primero es Argentina, todo el mundo sabe, nunca va a dejar de ser, volveré así que pueda, pero ahora voy a disfrutar mi vida en Tailandia. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye.